alguna vez un taxista, en cierta parte de aquí de Pereira, una monjita le puso la mano y lléveme al monasterio que estaba en la avenida 30 de agosto con 32. Y el señor la trajo. La monjita se bajó y se metió al monasterio y le dijo que ya, espérenme, que ya vengo a traer la plata. Entonces pasaron como media hora, 40 minutos, y el taxista tal vez de que ya no salía, mío, salió, se bajó del carro, del taxi. Buenas. Una monjita, ella delgadita, bajita, que ahí traje hace un momento. El celador le dijo, hombre, esa monjita murió hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. El taxista no dijo nada, sino que salió y se montó en el carro y se vino. Se fue. Descalzas llegaron a Pereira en el año de 1943. Son monjas de clausura, o sea que ellas no podían ni ver la gente ni que la gente las viera. Parece que llegaron de noche a la ciudad, se instalaron dentro de lo que es actualmente el Colegio de María, lo que fue inicialmente el Colegio de María la Enseñanza, que después fue el Colegio Oficial Femenino y después fue la Universidad Católica, actualmente es el Colegio Carlota Sánchez. Se construyó el monasterio que ellas ocuparon durante más de 50 años, también en la Avenida de Agosto, paralelo al sitio donde ellas, al segundo sitio donde ellas vivieron, y que realmente la sede que queda en el imaginario colectivo de los pereiranos, y que aún subsiste por lo menos parte del monasterio que está casi en ruinas. Yo recuerdo que era una capillita no muy grande, muy bonita, sí, pero muy organizadita, muy bonita. Una pared al lado derecho de madera, era una especie de biombo, una pared perforada en madera, con un velo y detrás de ese velo unos coros de unas personas que yo nunca vi, realmente yo no conocí nunca a nadie de allá. Tenía pues una especie de particularidades muy especiales, porque en torno a él, siendo convento de clausura, las monjitas despertaban un interés supremo en la comunidad. En los casos de la confesión, en los cuales había unos sitios especiales, unos confesionarios muy cerrados, muy sellados, y ni el cura veía a las monjitas, ni las monjitas tampoco veían el cura. Uno tocaba una campanita. Y esa campanita, entonces una monja llegaba, pues, o monja llegaba y decía: Ave María Purísima. Y uno contestaba: sin pecado concebida. Corrían una especie de cilindro, un tambor, más o menos así de grande, que se giraba para poder uno poner ahí el billete y le devolvían el recorte o las guayabas. Por lo antigua que es y por lo que no le han puesto mano, pues se ve muy lúgubre, se ve muy miedosa, obviamente. Y con las historias que se tienen, pues la gente mucho menos va a entrar ahí, le da temor, le da terror. Respecto al cementerio, es que ellas
de clausura sabían que ya no podían volver al mundo de afuera, a sus familias, a la calle. Entonces, con sus propias manos, iban cavando cada día, sacando tierra. Iban cavando su propia tumba. Entonces sacaban, tenían el espacio asignado y sacaban la tierra, la iban acumulando y la iban echando pues a un lado, ¿no? Y era el oficio que tenían que hacer todos los días para recordarles que además eran seres que estaban, como todos los humanos, destinados a la muerte. Yo quiero decirles en nombre del alcalde de Pereira que estamos absolutamente comprometidos con esta propuesta y que seguramente para cuando seamos elegidos, porque estamos casi seguros que vamos a ser la capital americana de la cultura para el año 2001, vamos a tener el mejor regalo como es este convento refaccionado, restaurado para la ciudad de Pereira. Es una edificación única en la ciudad de Pereira. ¿Por qué? Ella funciona toda en un patio central o un claustro donde está rodeado por arcos de medio punto, tanto en el primer piso como en el segundo piso. El primer piso era de uso general y el segundo piso era las habitaciones de clausura de las monjitas. Y tenía una capilla donde es una capilla de doble altura, muy bien proporcionada, con un ábside trabajado en madera, pero además tenía como un mezanín para el coro. Y en su parte exterior tiene una pequeña torreta que hace que sea en forma descentrada, pero hace que sea muy significativo. La edificación es una edificación serena, bonita, que luce en la 30 de agosto. Claro, hoy por el deterioro parecería que no fuera importante. Una serie de gente que hace parte del quehacer cultural de la región, encabezadas por Jaime Ochoa, maestro, nos reunimos y se solicitó un permiso a las autoridades de gobierno correspondientes del municipio que como ciudadanos nos dejaran entrar allá y nos dejaran ver qué era eso tan bonito, nos dieran oportunidad de apropiarnos de esos espacios y desarrollar allá unas actividades pedagógicas y artísticas concernientes, pues, como te digo, a que toda la ciudadanía de Pereira se apropiara del edificio como tal. ¿Qué hacíamos allá? Estábamos reclamando el edificio para los artistas de la región, para que artistas que de pronto no tienen las posibilidades de ir a unas facultades, a unos conservatorios de universidades privadas, pudieran estudiar su arte en este edificio. Había toda una propuesta en cuanto a eso. Años la empresa de telecomunicaciones Telecom, hoy desaparecida y hoy a nombre de Movistar, pues ha deteriorado el inmueble, pero cuando un inmueble es nombrado bien de interés cultural de la ciudad, el propietario, hoy Movistar, tiene la obligación de cuidar el inmueble. La edificación no es apta para darle ningún uso, debido a que tiene un nivel de seguridad muy bajo en su estructura.
La empresa de telecomunicaciones Telecom, en el momento que era propietaria, pues le quitó el techo a la capilla y le quitó el techo a las habitaciones. Pues eso simplemente es descuido de los propietarios, no se debe a ninguna otra cosa. El segundo piso era madera y entonces, por supuesto, se pudrió y hoy no existe ese piso. Pero la edificación sigue ahí, esperando a que la ciudadanía se pronuncie y podamos restaurar este hermoso inmueble de las Madres Carmelitas Descalzas. Es reconstrucción, pero se puede hacer con los mismos materiales y con la misma capacidad y con la misma resistencia, digamos, y con un nivel de seguridad adecuado para poderle dar un uso. El convento de las Madres Carmelitas puede ser restaurado y puede ser un inmueble muy, muy especial para la ciudad y para la entidad que lo tiene. ¿Por qué? Porque aquí mostramos también algunos trabajos de los estudiantes de arquitectura, donde ellos hacen un centro de convenciones, quiere decir, se le da un uso adecuado a un inmueble que hoy está abandonado, por lo menos en los últimos 13 años que hace parte de la Comisión de Patrimonio. El cementerio era allá mismo, pero era en un sótano. Resulta que ese cementerio estaba como mal hecho. Y la hermana Matilde la enterraron. Yo cuando bajé al sótano, yo sentí como un olor maluco. Era que se estaba pasando la sangre. En ese tiempo era muy rigurosa la clausura. Había que ver un silencio pues casi que total, que antes eran un entramado de varillas, luego la reja, luego una cortina. Entonces eso se dificultaba muchísimo, tanto para las personas de allá como para nosotras mismas poder conversar con las personas. Al entierro era en el convento, ponían el cadáver así por un lado de la reja y para que lo vieran pues, los familiares. Como era todo de madera, había que cambiar mucha madera, sobre todo los techos, y la comunidad no tenía medios para ese gasto. En primer lugar, que contestas con una, abrir cada bóveda y sacar y sacar y sacar y sacar. Metimos en unas cajas todo eso que sacamos y los padres carmelitas que ya tenían la, ¿cómo es? La cripta, nos las recibieron allá. Después de que ellos nos las entregaron, ya mandamos cremar eso. Entonces las tenemos ahí detrás del altar, detrás del presbiterio. Ahí están en una criptica, pues pequeñita. Segundo lugar, mucho bullicio, tanto eso nos motivó para venirnos para acá. Ahí encontré los restos de la hermana Cristina estaban en un cajoncito, ahí se veía como entera ¿cómo se llama eso? La calavera. Y tenía como una, lo más raro, eso tenía ahí una botella de Bayrún, lo más raro, yo no sé qué sería eso. Y así lo metimos a los, como estaba, lo que teníamos, la cajita pues como estaba, se metió al de nosotras. Pero el municipio, ellos tenían muy buenos planes para hacer allí unas torres, zona verde, torres, porque iba a ser como la planta central de Telecom ahí. Pero el municipio, cuando se dio cuenta, les detuvo y les dijo que no podían hacer nada, que porque eso era patrimonio de la ciudad. Pero entonces el municipio, como siempre es atrasado, deja caer las cosas para luego hacerlas, reconstruirlas. Entonces no se ha hecho ahí nada, eso está caído. Da vergüenza pues que la ciudadanía permita eso en plena entrada de la ciudad.
eso lo debieran demoler ya.